Saludos Napoleón, gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Hoy vamos a tratar el titular del Diario El Nacional del 8 de agosto de 1962. Allí este diario reseñaba que pasaban a licitación unos tramos de la autopista Valencia-Puerto Cabello que estaba en construcción. Especifica que se iban a abrir tres frentes de trabajo para lo, lo que restaba de la construcción de la vía. Recordemos que la vía había sido comenzada el 15 de febrero de 1959. Tendría el presidente Betancourt unos tres meses en el cargo y ya se había atacado, ese es el término que usan las memorias y cuentas del Ministerio de Obras Públicas, unos 12 kilómetros hasta el año 61, entre el 59 y el 61. La apertura de estos tramos significó no solo la conclusión futura de la autopista, sino la aceleración de los trabajos. Recordemos que esto permitió que al año siguiente, en 1963, se inaugurara el primer tramo de la autopista entre el distribuidor Las Clavellinas, donde conecta con la avenida Circunvalación Este de Valencia o autopista circunvalación este, según otras, otros topónimos, y eh, el distribuidor bárbula. Por cierto, estamos hablando de un tramo de 5 kilómetros. La misma nota de prensa especifica que también se extraban en la licitación la construcción de los distribuidores de bárbula y del palito, porque la autopista Valencia-Puerto Cabello... En su recorrido total estamos hablando de unos 37 kilómetros entre el distribuidor Las Clavellinas, que es su extremo sur, y el distribuidor El Palito, que es su extremo norte. Son 37 kilómetros. La autopista fue concluida el 29 de diciembre de 1965.